reconocimiento en nuestros cuerpos. Participando en la jornada de donación de sangre. Recibí esa información que me pareció pues súper fundamental. Una oportunidad buena para nosotros como estudiantes de universidades públicas, pues ya que generalmente uno no se acerca mucho a estas dinámicas pues por diversas circunstancias, ¿no? El programa de salud perteneciente a la Subdirección de Bienestar Universitario llevó a cabo la Semana de la Salud entre los 10, 15 al 19 de abril en las diferentes instalaciones de la universidad. El objetivo de esta, reivindicar y constituir un programa que nos ayude a prevenir enfermedades y a promover la salud en cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. El día de hoy tenemos una jornada de hábitos de vida saludable con temas de salud mental, salud sexual y reproductiva, actividad física, alimentación saludable. Estamos haciendo tamizaje, ¿qué es? Toma de talla, peso, perímetro de cintura, tensión arterial, y se les brinda las recomendaciones nutricionales. Las actividades que se desarrollaron en esta semana fueron donación de sangre, prevención de enfermedades de transmisión sexual, control de peso por parte de fisioterapia, afiliación al sistema de seguridad social en salud, control de enfermedades de transmisión sexual por vía oral, toma de tensión arterial, prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Estamos realizando diferentes actividades que permitan reconocer y promover la importancia de atender y de prevenir un poco las situaciones alrededor de la salud mental, que nos permitamos romper algunos estigmas que hay alrededor de la salud mental, de reconocer que es importante porque todas y todos la tenemos y por lo tanto podemos atenderla para nosotras y nosotros mismos o incluso para poder ser guía o apoyo para otras personas. Somos una estrategia que va a todas las universidades, tanto públicas como privadas, a los ITDHs, que son los institutos. Nuestro propósito de llegar a estar en estas instituciones es que toda la comunidad educativa tenga la posibilidad de pasar por una charla de salud mental, por una charla de actividad física, que tengan un momento donde puedan hacerse un tamizaje nutricional, que tengan ese conocimiento de cómo está en este momento, porque de pronto tenemos barreras de ir a un sistema de salud, pero acá vamos a encontrar pues como ese principio para poder asistir. El fin de esta actividad es que las personas se sensibilicen sobre los riesgos del consumo de sustancias, cómo reducirlos, y se hace una asesoría sexual y reproductiva acerca de cómo se transmiten las enfermedades, cuáles son las vías de contagio, y se hace una asesoría en salud sexual a todas las personas que participen con nosotros. Hoy aprendimos resto de cosas para el cuidado en términos de las enfermedades de transmisión sexual, como alternativas que hay y demás a los métodos convencionales. Siento que hago como un bien a la comunidad, dono sangre, alguien puede necesitarla, es importante que donemos sangre, y pues tengo tiempo, tengo buena salud. Son cuestiones que se tienen que hacer también como una enseñanza en cuanto a la recolección de sangre, al reconocimiento de nuestros cuerpos, pues para así llegar y pues tener ese reconocimiento, ver las problemáticas que tenemos como estudiantes en cuanto a la salud. Me parece pertinente que se haga, tal vez si hubiese la posibilidad de que se presente más veces o digamos sean más pruebas, sino yo, que sean una gama más amplia para nosotros. Estas jornadas son muy importantes para venir acá, compartir con los muchachos, invitarlos a que participen, oiga, a que conozcan de la importancia de los hábitos de vida saludable, porque es que los jóvenes tienen el conocimiento, tienen la información, pero no lo están aplicando día a día en sus hogares. Siente que es muy importante para nuestra licenciatura, ya que nosotros también vamos a algunos espacios a dar educación sexual. Entonces, de pronto enterarnos de estos nuevos métodos, estas nuevas maneras de planificar, pues puede ayudarle también a nuestros estudiantes. Entonces, muy chévere que lo hagan acá. Hacer este tipo de programas ayuda a dignificar la salud del estudiante y ayuda a que se creen programas de prevención y de acción frente a diferentes enfermedades o problemáticas. Estas actividades están encaminadas en desarrollarse de manera semestral con el objetivo de poder prevenir
muchas patologías, muchas enfermedades y poder acercarnos más a nuestros estudiantes en el programa de salud. Esperamos de verdad su participación masiva en cada una de ellas. La haremos pública en nuestras notas comunicantes y demás medios y micrositios que puedan informarles las próximas fechas a desarrollarse.